Hola a todos y todas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar acá con tanta gente conocida, tantas personas que se están sumando para compartir este espacio. Agradecer a los distintos países que están hoy acá presentes, todo Latinoamérica, así que una alegría también eso. Hoy estamos acá desde Fundación Flor y junto en coordinación con la Fundación Añel para compartir este espacio de conversación que traspasa las fronteras y que la verdad es que nos enorgullece un montón. Contarles un poquito, voy a estar moderando este espacio. Mi nombre es Mariana de Facio y hoy estoy acá con el sombrero de la Fundación desde el Comité de Inclusión Financiera. Así que voy a estar compartiendo con ustedes este ratito que vamos a tener con una conversación muy linda. Desde Flor queremos contarles quiénes somos. Somos una red colaborativa que trabaja para formar personas y líderes responsables con la mirada de la diversidad y las buenas prácticas de gobierno corporativo. Desde Flor tenemos distintos programas que ustedes pueden, bueno, pueden acceder a la página y visitar para conocer, pero con algunos ejes temáticos relacionados con el liderazgo, con la diversidad, por supuesto, con el desarrollo local y con generar organizaciones responsables que realmente puedan hacer la diferencia para tener un mundo más equitativo y más justo. Tenemos distintos programas, como algunos que conozco muy bien, porque de los cuales he participado y he sido parte, como el programa MED, de Mujeres en Decisión, Cosas de Mujeres, un programa de empresas familiares, también muy interesante. Así que los invitamos a todos y todas a que puedan visitar la página de Flor y conocer más de la Fundación. Desde el Comité de Inclusión Financiera, a quien hoy tenemos con nosotros a Silvia Cardarelli, que es la presidenta y que nos enorgullece mucho trabajar, ahí nos saluda, trabajar con ella juntas. Desde el comité es que venimos un poco a proponer trabajar en la mirada de la inclusión financiera con tres grandes ejes estratégicos, ¿no? Trabajar sobre la oferta, la demanda y la integración de la educación financiera para generar más inclusión financiera. La educación como pilar para poder conocer más instrumentos financieros, para poder acompañar a esas personas que hacen y crean los instrumentos financieros, de manera de generar más fácil acceso y de poder también tener la mirada de género, ¿no? La mirada de la diversidad, que es tan importante cuando hablamos de inclusión financiera con foco en la mujer. Así que desde este comité y en coordinación con la Fundación Añel, de quien hoy está acá su líder, Fátima Dilone, un placer, Fátima, tenerte con nosotros, con nosotras, y a todas las mujeres que se sumaron de la Fundación y que hoy están acá escuchándonos. La Fundación hace un trabajo hermoso, trabaja por el mejoramiento integral de las mujeres, de las madres, para formar y acompañarlas en el empoderamiento económico y en lograr realmente su independencia y poner fin a las situaciones de violencia. Así que acá dos grandes potencias nos unimos para estar hoy conversando sobre algo que nos va a traer Vale Laco, quien también es parte del Comité de Inclusión Financiera y quien también creó este concepto de inteligencia emocional, a quien me gustaría presentar. Vale nos va a deleitar hoy con una presentación, una conversación sobre este concepto de cómo la inteligencia emocional financiera tiene relevancia en nuestros días, en nuestra vida diaria,
y cómo es importante poder desarrollarla. Vale es consultora, es educadora en inteligencia emocional, acá estamos viendo un resumen de su bio, acompaña a personas, familias y empresarios en la gestión de su salud emocional financiera para que logren vivir un día a día con bienestar y con tranquilidad financiera. Lo garantiza a través de un método único y propio, fruto de más de 28 años de formación y experiencia en distintos campos de la psicología, de la neurociencia, la educación y las finanzas, en Argentina, en Reino Unido y en Chile, el cual ofrece a través de sesiones de coaching, cursos y distintas formas de capacitación. La consultora de Vale fue finalista en los premios Mujeres FECOBA en el 2020 dentro de la categoría Impacto Social. Y esto es un dato muy relevante porque justamente desarrollar nuestra propia inteligencia emocional financiera hace que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida y eso genere mejores impactos en lo social y en lo comunitario, ¿no? Esto es desde lo individual hacia lo social. Así que no hablo más, la voy a invitar a Vale ahora a que siga con la presentación. Sí, la propuesta de hoy es a que esto sea interactivo. Nos gustaría que todas las personas que nos están escuchando y que están compartiendo este momento con nosotras puedan hacer preguntas, puedan animarse a, si no quieren hablar y levantar la mano y usar el micrófono, pueden escribir sus preguntas en el chat. La idea es que esto sea un ida y vuelta. Vale, le gusta generar una conversación, que esto no sea solo una exposición, sino que podamos ir creando esta conversación juntos y juntas. Así que esta es la invitación, los dejo con Vale, la vamos a escuchar a ella. De todas formas, si no se animan y si quieren al final de la presentación, por supuesto vamos a dejar un espacio para más preguntas. Así que Vale, te cedo el micrófono. Muchísimas bienvenida. Gracias Mariana, un placer enorme estar acá, bienvenidas, bienvenidos a todos. La verdad que muy agradecida a la Fundación Flor, liderada por Andrea Grobocopatel. La verdad que es un placer pertenecer a esta fundación tan linda que realmente su misión es justamente empoderarnos a todos, como siempre decimos, florecer y polinizar, ¿no? Y hacer una alianza junto con la Fundación Aniel en República Dominicana, ¿no? Llegando a todas partes del mundo, es como nada, una demostración una vez más de que cuando uno realmente quiere se puede y que en equipo logramos muchísimo más. Así que bueno, un placer ser parte también del Comité de Inclusión Financiera. ¿Y por qué para nosotros es tan importante justamente brindar estos espacios para que desarrollemos nuestra inteligencia financiera, nuestra inteligencia emocional financiera? Porque no sé si conocen que está el Foro Económico Mundial, el cual habla, el Foro Económico Mundial hace todos los años un índice global de brecha de género que va investigando diferentes dimensiones, que son las siguientes, son cuatro. La dimensión de logro educacional, ¿sí? Educativo, después salud y supervivencia, tiene esos cuatro índices, la participación económica y oportunidad, que sería Economic Participation and Opportunity, ese, y el empoderamiento político. Y bueno, y este índice todos los años se va reviendo y van a través de diferentes encuestas, investigaciones que hacen, llegando a ver qué nos va demostrando. Bueno, este índice en el 2021 mostró que van a llevarnos 135.6 años para cerrar la brecha de género en estas cuatro dimensiones. O sea, imagínense que mucho más de una vida es muchísimo, muchísimo el tiempo. Y esto tenemos que trabajar fuertemente justamente para que no sean 135.6 años. ¿Y saben cuántos años nos va a llevar cerrar la brecha de género en lo que nos convoca, que tiene que ver con la participación económica y la oportunidad, tanto de varones como de mujeres? 267.6 años. Realmente es un montón de tiempo, ¿no les parece? Entonces, bueno, por eso es que dentro de la Fundación Flor, en el Comité de Inclusión Financiera, y bueno, la Fundación Aniel también reconoce esto, nos parece fundamental generar estos espacios para que logremos en equipo juntos reducir esta brecha. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante nuestra inclusión financiera? ¿Por qué es tan importante desarrollar nuestra inteligencia financiera, yendo más concreto a lo financiero de por sí, ¿no? ¿Por qué consideran que es tan importante?
¿En qué atraviesa el dinero? ¿En qué está el dinero? ¿Alguien se anima a compartirlo? A ver quién se anima, quién se anima a hablar o a decir algo. ¿Por qué el dinero tiene que ver con nuestro estilo de vida? ¿Ustedes consideran que para el día a día que nosotros llevamos, nosotros llevamos las personas, entonces hablemos en femenino esta vez, pero por las personas, que las personas llevamos nuestro estilo de vida diario, ¿necesitamos del dinero en el mundo en el que hoy vivimos? Acá mencionan calidad de vida, Laco, vale, para digo, calidad de vida, sí, calidad de vida, bienestar, eso es lo que están poniendo en el chat. Genial, exactamente. Entonces, si vamos a desmenuzar lo que es nuestro estilo de vida, ¿qué compone nuestro estilo de vida? Bueno, tiene que ver con justamente vivir un día a día desde el campo vocacional, profesional y laboral, en coherencia con lo que es importante para nosotros. Esa es la parte como que para mí es clave en el estilo de vida. Hay personas que deciden en el campo laboral, profesional, no sé, trabajar en relación de dependencia, otros que deciden hacerlo de manera independiente, en el campo artístico, en el campo matemático, cada uno en diferentes campos, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver con eso, ¿no? El estilo de vida, el estilo que llevamos. También tiene que ver con nuestros objetivos económicos financieros, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿en qué tipo de casa quiero vivir? ¿Qué tipo de transporte me quiero manejar? ¿A qué tipo de colegio quiero mandar a mis hijos si tengo hijos? ¿Qué ropa quiero vestir? ¿Cómo me quiero alimentar? ¿No? En el campo económico financiero, decimos, bueno, ahí sí, se ve como muy claramente que se necesita dinero para lograr esos objetivos que acabo de mencionar. Pero si vamos a los objetivos más bien familiares, sociales, ¿no? Por ejemplo, pasar tiempo, más tiempo con mis padres, con mis hermanos, con mis íntimos amigos, con mis hijos, con mi comunidad. ¿Se necesita dinero para hacer eso? ¿Se necesita dinero para, por ejemplo, ir a caminar con mis padres? ¿Qué dicen? Acá alguien dice, el dinero es una de las herramientas para vivir. Julieta dice, sí, se necesita dinero. Ok, perfecto, genial. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces a esta pregunta me contestan que no, y yo les digo, bueno, pero para poder estar ahí caminando, ¿no? Caminando con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, ¿no? Me dicen, bueno, ¿por qué no? Si estoy caminando ahí, no estoy... Acá suman, ¿vale? Que dicen sí, sí, porque le tengo que dar el tiempo para caminar y dejar de trabajar. Se necesita el tiempo, ¿no? Va por ahí, me parece. Genial, genial. Y más allá del tiempo, los desafío a esta pregunta. ¿Qué necesitamos para estar ahí más allá del tiempo, físicamente, paradas, parados, caminando, charlando? ¿Necesitamos vestimenta? ¿Necesitamos energía? Salud, dicen acá. Salud. Uh-huh. Y esa salud, esa energía, esa vestimenta, ¿cómo se obtiene en el mundo en el que vivimos? Se obtiene con dinero, ¿sí? Con dinero, claro. Exactamente. Entonces, acá es donde es muy importante pensar en todos los diferentes aspectos, ¿no? En el físico, en el emocional, en el espiritual, que realmente en el mundo en el que hoy vivimos, porque realmente es algo que nosotros los seres humanos inventamos, este tema del dinero como recurso de intercambio para acceder a diferentes recursos, ¿no? Porque si uno ve, no sé, el yacaré, el pájaro y la planta, no necesitan de dinero y sin embargo viven, ¿sí? Pero nosotros, como seres humanos, en este momento de la historia, decidimos que el dinero es el recurso de intercambio a través del cual accedemos a nuestras necesidades básicas, techo, comida, agua potable. Entonces, comprendiendo esto, es que volvemos a entender, wow, qué importante es reducir esta brecha, porque realmente si nosotros, y acá la brecha entre varones y mujeres, ¿no? Si las mujeres no tenemos el mismo acceso a las oportunidades de desarrollo económico y de educación financiera que los varones, entonces realmente el impacto en nuestro estilo de vida es gigantesco. Entonces, y esto realmente no pasa solamente por el tema de las mujeres, sino también de los varones, porque acá los varones presentes, díganme si alguno tuvo educación financiera en el colegio, si alguno tuvo educación financiera en la universidad, cuando estaba estudiando su carrera como arquitecto, como psicólogo, como ingeniero, si les brindaron herramientas financieras para cómo gestionar los ingresos que hacían a través de su profesión. No. Entonces realmente
El analfabetismo emocional financiero es algo que nos atraviesa a todos, absolutamente todos. Y por eso es que para mí es tan clave que reduzcamos este analfabetismo emocional financiero. Y bueno, yo le agrego el emocional porque para mí es clave y ahora les voy a contar por qué. Y por eso estos espacios son muy importantes. Entonces, podemos pensar, bueno, vale, pero ¿cómo hacemos para lograr esto? ¿Cómo hacemos para lograr este estilo de vida que decíamos? Porque acá los invito y las invito a que piensen brevemente, ¿no? ¿Qué estilo de vida eligen realmente en todos los campos? En el campo económico-financiero en cuanto a esto, ¿no? ¿En qué tipo de casa vivir? ¿Qué tipo de vacaciones tener? ¿En qué tipo de vehículo moverte? ¿Qué tipo de comida comer en cuanto a lo nutricional? ¿Qué tipo de ejercicio hacer? ¿A qué dedicarte para generar ingresos? ¿Cuánto tiempo dedicarle a tu familia? Etcétera. Cada uno va a armar como su propio, hoy en día está muy de moda, mapa de sueños. Mapa de sueños de este es el estilo de vida que yo deseo para mí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para lograr eso, ¿no? ¿Cómo hago para lograr esto que identifico que es importante para mí? Según Carol Dweck es una norteamericana, una psicóloga, que hizo toda una investigación sobre la psicología del éxito, hizo muchas investigaciones y entrevistó a diferentes profesionales en diferentes campos, y ella llegó a la conclusión que para lograr el éxito, que la clave del éxito tiene que ver con la determinación, con la pasión y con la perseverancia. Ella, de hecho, desarrolló una escala de grit, the grit scale, que ahí tienen en YouTube, está para que lo googleen y la pueden escuchar, y es muy fácil encontrar esta escala, que ella lo que dice es, las personas que logran el éxito, que acá yo personalmente, no sé cómo ustedes definen el éxito, ¿alguno quiere compartirme cómo define el éxito? A ver quién se anima. No, a ver. ¿Cómo definir el éxito? Si quieren no lo compartan, pero piénsenlo para ustedes. ¿Para vos? ¿Qué sería vivir una vida exitosa? ¿No? Uh-huh. Hola. Sí. A ver. Sí. Para mí el tema del éxito es muy individual, no todo lo vemos de la misma forma. Para uno el éxito es tener dinero y capaz que comprarse un auto 0 kilómetro y tener la puerta es un éxito para ellos. Para otro nos interesa tener un bienestar, tener una seguridad de salud, que eso lo tenemos que pagar, porque para tener una buena salud en esta Argentina tenemos que tener una buena prepaga. Para eso es un éxito, ya considero tener un éxito. Otro, o sea, con tener una casa ya es un éxito. Yo pienso que eso depende de cada uno, ¿no? De la visión de cada uno, lo que cada uno pretende en la vida. Me parece que, no sé, yo no lo sé definir tan ampliamente o que nos abarque a todo. Me parece es tan... Es difícil de decir, bueno, bien para amplio. ¿Quién? Claro, es sí. Muy amplio, ¿no? El tema. Gracias, Gise. ¿Hay alguien había levantado la mano? A ver si se anima. Ay, la perdí ahora. Sofía. ¿Quién era? Sofía, ahí va. Sofía, ¿querés? Hola, ¿cómo están? Bien. Para mí, el éxito, un poco como decía la persona anterior, es muy personal, ¿no? La definición. Pero creo que sobre todo poder lograr, va muy asociado a lo que nos da felicidad. No lo veo tanto el éxito como prestigio, sino como lo que cada uno define en su escala, que es el éxito. Puede ser de felicidad, bienestar, pero sin duda que necesitamos también a veces del dinero para lograr ese bienestar. Genial. Muchísimas gracias, bueno, Sofía, por compartirlo. Y ambas, sí, acá en el chat hay otras definiciones. A ver, vale, si dice, el éxito es el logro de la realización de objetivos que nos proponemos en todo el ámbito de la vida. Alcanzar mis metas, pero no es el hecho de alcanzar la meta, sino la satisfacción. Para mí el éxito es equilibrio en todas las áreas de mi vida. Creo que se puede resumir en cubrir las necesidades y tener paz, tener una vida exitosa. Bueno, creo que va por ahí, ¿no? Excelente, muchas gracias por compartir sus miradas. Y claro, justamente para mí es esto, ¿no? Es vivir el estilo de vida que cada uno anhela. O sea, que cada uno lo dijo con diferentes palabras, ¿no? Estar donde quiero estar, con todos los desafíos que eso implica, porque la vida, o sea, nos trae muchas oportunidades de crecimiento, que son esas crisis, oportunidades de crecimiento, donde uno se replantea cosas y todo. No es que es un camino, es el agua, hacer la plancha en la vida, sino justamente es
vivir el día a día de la forma más coherente con lo que es realmente importante para mí, ¿no? Eso es como lo que yo definiría el éxito, ¿no? Estar donde quiero estar o con la actitud que quiero estar frente a lo que me pasa, ¿no? Entonces, y coincidimos, porque cada una con diferentes palabras dijo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, según Carol Dweck, ella dice, bueno, que el éxito, que cada uno definirá su éxito, se logra con pasión y perseverancia. Y ella dice justamente es con eso, ¿no? Saber qué querés, qué es el éxito, ¿no? Qué es lo que querés lograr, y perseverar en eso y tener mucha pasión hacia ese logro. Y yo coincido plenamente con Ángela, porque considero que si uno no sabe lo que quiere, si uno no hace ese primer proceso de introspección, de decir, ¿qué estilo de vida realmente elijo? ¿Qué es realmente coherente con mis valores, con mis creencias, con lo que es realmente importante para mí? Porque muchas veces nos pasa que vivimos insatisfechos, y ahí va el tema de la felicidad, ¿no? Que a mí me encanta acá citar al doctor López Rossetti, que él habla de la felicidad como la brecha entre lo que queremos de la vida y nuestra realidad vivencial, ¿no? Lo que esperamos de la vida y nuestra realidad vivencial. Cuanto más grande sea esa brecha, más disconformes vamos a estar, más infelices vamos a estar. Cuanto más chiquitita sea esa brecha, más conformes, más felices estamos, ¿no? Entonces, justamente, tiene que ver con eso. Entonces, si pensamos en qué queremos de nuestra vida y la actitud que tomamos, es muy, muy importante. Ahora, yo digo, muy importante tener todo esto en claro, pero me falta algo más, porque uno puede tener mucha pasión, puede saber exactamente lo que quiere, puede tener muchísima perseverancia, pero hay veces que nos faltan herramientas, y las herramientas que son claves para justamente ir logrando eso que queremos. Y por eso es que yo agrego que necesitamos inteligencia emocional financiera, además de pasión y perseverancia, además de grit, que es lo que Ángela Duckworth nos propone, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente necesitamos tener las habilidades emocionales y financieras como para justamente gestionar ese estilo de vida que queremos, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, en todos esos aspectos de nuestro estilo de vida, inclusive el aspecto espiritual de meditar todas las mañanas, se necesita dinero hoy en día porque necesitamos tener la energía desde el alimento, ¿no? Entonces, ¿y a qué me refiero cuando hablo de inteligencia emocional financiera? Se los leo brevemente, yo lo defino como la fusión entre la capacidad de conocernos profundamente, muy importante, cuando uno se conoce bien, conoce lo que quiere, de reconocer nuestras emociones, particularmente nuestras emociones en relación con el dinero, nuestras creencias, en particular nuestras creencias en relación al dinero, nuestros dones, para qué somos buenos, buenas, ¿sí? O sea, qué es lo que nos encanta hacer, en qué nos fluye, qué es eso que nos sale tan bien que sin esfuerzo, ¿no? Que ahí tiene que ver mucho con nuestras fortalezas. Nuestro sentido de vida. Esta palabra me encanta porque antes ponía la palabra propósito, y a raíz de la lectura del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y de un taller que hice, dije, la verdad que me gusta más la palabra sentido de vida. ¿Qué le da sentido a nuestro día a día? Porque a veces propósito, no sé si les pasa, pero con muchas personas con las que las acompaño me dicen, ay, vale, la palabra propósito es como que me ahogo, siento que es demasiado, no sé cuál es mi propósito, ¿no? Y el sentido de vida tiene que ver con tu día a día. Hoy, ¿qué sentido tiene mi día hoy? ¿No? Y la habilidad para desarrollar una sana relación con el dinero, generándolo y administrándolo de manera tal que sea un recurso para lograr vivir el estilo de vida que elegimos en equilibrio y en coherencia con quienes somos, y en equilibrio en nuestros vínculos con los demás. O sea, resumiéndolo es, ¿cómo logramos que este dinero, que está en todos los aspectos de nuestras vidas, sea un recurso, no un fin en sí mismo? Porque, de vuelta, como decía anteriormente, creo que Sofía o Gisela, no sé, hablaban de, hay gente que el éxito es eso, ¿no? Lograr ese estatus, lograr ese tener, y al final termina siendo un fin en sí mismo el dinero y no un recurso para lograr todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo logramos que este dinero sea nuestro aliado, nuestro recurso, para justamente vivir ese día a día que queremos, con ese sentido de vida, que sea coherente con nuestros valores, con nuestras creencias, con lo que es importante para nosotros? Entonces, ¿cómo logramos que este dinero sea nuestro recurso? Bueno, primero, conociéndonos, conociendo nuestras creencias en relación al dinero, nuestro vínculo, y aprendiendo a cómo generarlo y cómo administrarlo para que sea justamente el recurso para lograr eso, ¿no? Siempre que esté alineado con lo otro. Tendemos a disociar, decir, bueno, a ver, tengo que hacer mi presupuesto y nada tiene que ver, ¿viste? Como que es como si fuese un tema aparte, ¿no? Que lo que tiene que ver con nuestro día a día, realmente está muy involucrado.
¿Algún comentario en particular, Marian, ahí? No, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación sobre esta definición que es súper interesante. En el chat ahora no, está tranquilo, no sé si alguno se anima o seguimos, como quieras. Seguimos. Entonces, ahora bien, ¿cómo hacemos, ¿no?, para desarrollar esta inteligencia emocional financiera? Porque como decíamos anteriormente con Carol Dweck, pasión, perseverancia, saber qué queremos, podríamos decir que son los primeros aspectos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cuál es el sentido de mi, lo que le da sentido a mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo logramos esto? Bueno, lo logramos con herramientas emocionales y con herramientas financieras, ¿no? Con los dos aspectos. Y cuando vamos, les quiero compartir acá algunos, como para profundizar un poco más, porque la idea justamente de este webinar es despertar ese ajá, que ustedes digan, ah, sí, tiene sentido que le dé bolilla a mis números, tiene sentido que reconozca cómo mis emociones, mis creencias y mis aspectos emocionales en relación al dinero impactan en mi día a día, o sea, tiene sentido. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero cuando hablamos del aspecto emocional? Bueno, me refiero, por ejemplo, a las creencias, ¿no? Como decía anteriormente en la definición, nuestras creencias en nuestro vínculo con el dinero, ¿cómo impactan? Y no solamente, como bien sabemos hoy, gracias al coaching, cada vez más escuchamos, ¿no?, de la importancia de nuestras creencias en cada decisión que tomamos, ya sea en a qué colegio mandamos a nuestros hijos, cómo nos vestimos, en todos los aspectos que no tienen que ver estrictamente con la decisión financiera, nuestras creencias, nuestros valores están ahí, entre medio, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que nuestras creencias en relación con el dinero tienen un impacto en nuestro día a día? A ver qué dicen. Están como muy tímidos. Está bien. Absolutamente, dice Gise. Alicia dice absolutamente, sí, por supuesto, sí. Totalmente. ¿Y cómo es que tienen, cómo es que influyen? Y acá les quiero compartir un proceso de manifestación que nos comparte T. Harv Eker, que es un gran autor. Él fue el que escribió el libro Los secretos de una mente millonaria, es un norteamericano, que habla mucho sobre la psicología del dinero, y él habla de este proceso de manifestación. ¿Y qué nos dice? Nos dice que nuestras programaciones, ¿sí?, nuestras programaciones, que son nuestras creencias, nos llevan a pensamientos, esos pensamientos nos llevan a sentimientos, esos sentimientos nos llevan a una acción o a diferentes acciones, y esas acciones se convierten en hábitos porque las repetimos diariamente, y esos hábitos nos llevan a resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto con relación a las creencias? Hay una creencia que está muy arraigada, por ejemplo, que es el dinero se gana con sudor y lágrimas, o hay que esforzarse mucho para ganar dinero. ¿Quién tiene esa creencia, ¿no?, que dice, sí, la verdad que sí, es trabajoso ganar dinero? A mí me lo hicieron creer muchos años, ¿vale? Te cuento, mi mamá, mi papá me educaron así. No sé si a alguien más le pasó. Acá dice que Alicia nos comparte toda mi familia, dice. Okay. A mí también, y es algo como que desde que lo identifiqué dije, no, pero no puede ser todo tan sacrificado y sacrificio. Tiene que ser disfrutar también. Totalmente. Bueno, que los ricos son malos, dicen acá. Vale, mira esto, qué interesante. Mónica nos pone que los ricos son malos. Ok, genial. Bueno, y así está buenísimo. Ustedes pueden identificarse, pescarse, como dicen los chilenos, con las diferentes creencias, que pensamientos, que generalmente está más, podemos identificar más el pensamiento que la programación, que la creencia, ¿no? Pero ese pensamiento está directamente relacionado con una creencia. ¿De dónde viene esa programación? ¿De dónde viene esa creencia? Viene de nuestra cultura, viene de nuestra religión, viene de las experiencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y viene también de nuestra personalidad, de que a qué le prestamos más atención. Porque yo lo que no les conté es que soy la menor de 8 hermanos. Yo tengo 46, acabo de cumplir, mi hermana mayor tiene 62. Imagínense que cada uno es de diferente forma, o sea, cada uno, y tuvimos, porque ya no están más los dos, la misma madre y el mismo padre. Y sin embargo, bueno, todos somos muy distintos. Y bueno, eso es porque la personalidad de uno tiene una impronta particular que hace que abracemos más ciertas creencias y ciertos valores que los otros, ¿no? Entonces,
estos pensamientos vienen de eso que vivimos. Y seguramente ustedes pueden registrar, los que piensan que el dinero se gana con mucho, mucho esfuerzo, pueden imaginarse a sus padres diciéndoles eso, o viendo a su padre o a su madre trabajando muchas, muchas horas para traer el pan de cada día. Bueno, entonces, esos pensamientos nos llevan al sentimiento de que, por ejemplo, de que sí, o sea, de esfuerzo, ¿no? De trabajo hacia el generar dinero, ¿no? De remarla en dulce de leche, ¿no? Como que tiene que ser así. Entonces, si por ejemplo, uno empieza, yo los desafíos son lo inverso, si una, por ejemplo, empieza a generar un montón de dinero, ¿no? Y de repente te sale una propuesta y te están por tomar en un trabajo y te ofrecen mucho más dinero del que vos crees que es coherente con el esfuerzo que estás haciendo para eso. ¿Cuál va a ser tu sentimiento? A ver qué nos dicen. Que no lo merezco, dice por acá Florencia. Bueno, culpa, perfecto. Dice alguien más también. Es buenísimo. El sentimiento puede ser de no merecimiento, puede ser de culpa. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? La acción, ya sea consciente o inconsciente, puede ser y no hacer algo para que finalmente no se cierre ese contrato, entonces que no tengas ese trabajo, o no entregar la propuesta en tiempo y forma, o no hacer el trabajo bien, entonces te terminan echando. O sea, hay diferentes formas que, inclusive cuando atraemos ese dinero, nuestra acción hace que nosotros verifiquemos la creencia. Nuestras creencias, hay una palabra que a mí me encanta, que es las creencias siempre tienen que ser verificadas. Entonces, si nuestra creencia es que el dinero se gana con sudor y lágrimas, nuestra acción, consciente o inconsciente, va a verificar esa creencia inconsciente de que el dinero se gana con sudor y lágrimas. Entonces, vas a hacer lo que sea, te vas a poner palo en la rueda, o no vas a formarte lo suficiente en cierto ámbito para justamente generar poco dinero, que te sea mucho esfuerzo porque no estás fluyendo en la materia, porque no tenés los conocimientos, o lo que sea, ¿no? Entonces, la acción va a verificar la creencia de que el dinero se gana con sudor y lágrimas, ¿no? O no vas a ver las oportunidades que se te ofrecen. O sea, hay muchas oportunidades. A mí me encanta la definición de suerte, que suerte, dicen, no es que las cosas pasen, sino, o sea, como que, uy, tuvo suerte, como si fue totalmente azaroso. No, no, la suerte es que la oportunidad que está enfrente yo la vea y la sepa utilizar, ¿no? O sea, porque oportunidades hay por todos lados, constantemente, ¿no? Entonces, esas acciones cotidianamente se convierten en hábitos, el hábito de, no sé, de no entregar los trabajos a tiempo, no presentar esto o lo otro, entonces el resultado va a ser ese, ¿no? El que el dinero se gana con sudor y lágrimas. Lo mismo, bueno, con cada una de las creencias que tienen. Y justamente el gran trabajo es decir, bueno, ¿cómo hago para dejar de sembrar esta creencia? De regar esta creencia, porque la creencia está. Yo la pongo mucho como un árbol que uno lo riega cada vez con los sentimientos, con las acciones, uno sigue regando ese árbol de esa creencia, se hace súper fuerte. Bueno, a través de diferentes técnicas, ¿uno qué hace? Deja de regar ese árbol para que poco a poco se empiece a marchitar, empiece a tener cada vez menos fuerza, y justamente decidir qué creencia quiero sembrar, empezar a sembrar esa semillita y empezar a regarla diariamente con sentimientos y acciones que nos lleven al resultado que realmente queremos. ¿Se puede? Se puede. Hay algunos, como todos los árboles, que tienen raíces muy profundas, y hay otros que tienen raíces muy chiquititas, entonces son más fáciles de marchitar, ¿no? Entonces, bueno, está en cada uno en ir identificándolas. Entonces, por un lado, en cuanto a las herramientas emocionales, tienen que ver con las creencias. Tiene que ver también con las emociones, con las emociones en relación al dinero, que muchas veces yo hablo de la emoción de la envidia, o de la admiración, del rencor, del perdón, del amor, del miedo, bueno, diferentes emociones que nos alejan o nos acercan de vivir la vida que queremos, y por lo tanto, del dinero, porque como bien dijimos al principio, el dinero atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, también otro aspecto en relación a nuestro vínculo con el dinero que es muy importante tiene que ver con las personalidades financieras. Yo las agrupo en 5 personalidades financieras que voy a ir muy brevemente porque nada, es como para tomar mayor conciencia de que tenemos diferentes formas de operar, de vincularnos con nuestro dinero, que es, una por ejemplo tiene que ver con la altruista, otra es la analítica, otra es la personalidad financiera servicial, los ahorradores y los impulsivos, ¿no? Son diferentes personalidades financieras, hay diferentes autores que hablan de distintos tipos. Yo las agrupé en estas 5 en base
a las diferentes lecturas que hice y a la experiencia con todos los consultantes que fui trabajando. Cada una de estas personalidades financieras significa el dinero de manera diferente. Para el analítico, por ejemplo, dinero es igual a responsabilidad, el deber hacer, el hacer lo correcto. Para el ahorrador tiene que ver con la seguridad, con el control. Para el impulsivo puede tener que ver con el poder, con el prestigio, con el estatus. Para el servicial puede tener que ver con el amor. Dinero es igual a amor, a compartir, a dar. Entonces regala y le encanta utilizar su dinero para comprar muchas experiencias. Para el truista el dinero es dinero. ¿Dónde está? ¿Qué? Ni idea, ¿no? Es esa persona como que el dinero no le va ni le viene, no tiene mucho la parte de su propósito de vida, de hacer el bien, tiene que ver más con y justamente, nada, cada una de estas personalidades financieras, bueno, significan al dinero de manera diferente, y cada una, que a mí me encanta, tiene muchas fortalezas, todas, absolutamente todas, tienen muchas fortalezas, todas tienen muchas debilidades también. Por lo tanto, todas tienen muchas oportunidades para desarrollar y también muchas amenazas. El típico FODA, bueno, lo podemos ver con cada una de estas personalidades financieras, porque cada una va a gestionar a su dinero de manera diferente. Un analítico, les aseguro, que va a tener una forma totalmente diferente de generar, de administrar, de compartir a su dinero que un impulsivo, ¿no? O sea, algunos que operan más desde la escasez, otros operan más desde la abundancia, ¿no? O sea, unos operan más desde el miedo. Entonces, es súper importante que cada uno, así como las creencias que hablábamos anteriormente, que cada una y cada uno reconozca su personalidad financiera, la que más lo define, la define, y identifique cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, sus debilidades y amenazas, para a partir de ahí poder construir la personalidad financiera que te lleve a vivir ese estilo de vida que querés. A mí me encanta este videito que armé, en el cual pongo justamente el corazón, ¿no? Que tiene que ver con eso que es importante para mí, que es como un rompecabezas donde tenemos las diferentes personalidades financieras y armamos la propia, ¿no? Donde quizá la que, en este caso, por ejemplo, la que más florece, la que más evidente es la analítica, pero también hay de ahorradora, de impulsiva, de servicial, de altruista, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque quizá justamente una de las, por ejemplo, para compartirles un poco más en profundidad de la analítica tiene mucha fortaleza, que justamente como el dinero es igual a responsabilidad, va a saber exactamente a dónde se va su dinero, va a llevar un presupuesto muy bueno, va a saber todo, pero una amenaza puede ser que se pierdan oportunidades de inversión o de compra, porque el sobreanálisis lo lleva a tardar demasiado tiempo en esto, entonces, bueno, ya la casa no está más en venta, o ya se alquiló, o bueno, ese préstamo ya no está más disponible, o lo que fuere, ¿no? Entonces, ahí decís, bueno, qué bueno, quizá conectarme un poco más con la persona financiera impulsiva, que como la palabra lo dice, es bueno, listo, ya, bueno, no tengo ni idea, si me alcanza o no me alcanza, ahí voy. Y de repente con ese ahí voy, que puede ser una gran amenaza, también te es una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque confía en que de alguna manera u otra lo va a lograr. Entonces opera más desde, yo confío, se puede, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan clave reconocer tu propia personalidad financiera? Porque como bien dije, impacta en cada una nuestras decisiones financieras, en nuestra decisión de qué tipo de trabajo elijo. Una personalidad financiera ahorradora, y le va a costar quizá mucho más tener un trabajo como independiente, sin el sueldo fijo, sin la obra social, sin las vacaciones, que una personalidad financiera impulsiva que dice, bueno, yo a mí no me importa si tengo este vaivén de mis ingresos como independiente, porque sé que un mes puedo ganar muchísimo más y después ya está, no trabajé en todo el año. No, o sea, para otras personas esto es un vértigo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, pero también es muy importante también reconocer la de tus seres más queridos. A mí me encanta graficarlo desde esta balanza, donde está el equilibrio y la danza entre las diferentes personalidades financieras. Muchas veces yo represento estos dos corazones como la pareja, ¿no? Donde se comparten mucho las finanzas personales en el día a día, pero también puede ser entre amigos, puede ser entre socios, ¿sí? Cuando uno tiene un socio,
es fundamental realmente, por eso también acompaño mucho a empresarios, que cada uno reconozca su personalidad financiera, desde dónde opera, cómo significa su dinero, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas, y cuál es la de tu compañero, compañera, socio, pareja, amiga, no sé, el que compartís la casa, ni idea, depende de dónde estés, para justamente primero empatizar con uno mismo, decir, bueno, así es como opero yo, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Después empatizar con el otro y juntos, juntas, lograr esta danza en las personalidades financieras donde los opuestos nos complementamos y no nos matamos, porque a veces lo digo así directamente, porque muchas veces pasa, cuando hay personalidades financieras muy opuestas, ¿qué puede ocurrir? Que al final no termina funcionando porque es muy opuesto. Cuando uno logra ver en el opuesto la fortaleza, ¿no?, y en el complemento la fortaleza, es donde realmente, o sea, es muy lindo el ritmo que se puede llevar, porque se logra ese equilibrio, ¿no? Entonces, esto brevemente para compartirles un poco las herramientas más emocionales de esta inteligencia emocional financiera, reconocer nuestro vínculo con el dinero, nuestras creencias, nuestra personalidad financiera. Ahora, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con las herramientas financieras en sí? Bueno, es muy importante a la hora de gestionar nuestro dinero, saber, bueno, ¿cómo estoy? Yo muchas veces hablo de, es como ir al médico, cuando vos vas al médico, decís, al médico clínico, decís, ay, vengo porque me quiero hacer un chequeo. ¿Qué te dice el médico clínico? Hacete un análisis de sangre, bla, 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 un electrocardiograma, ve tu foto. Bueno, es muy importante ver tu foto económico-financiera de hoy, decir, ahora, ¿en qué estado de salud económico-financiera estoy? Yo, de hecho, tengo un test, después se los comparto, donde se hace muy brevemente, es un test gratuito en mi página web, donde hablo de 5 estados de salud financiera. Supervivencia, estabilidad, seguridad, libertad y abundancia, ¿no? Entonces es como que uno va mejorando su estado de salud financiera, que tanto hoy hablamos de salud, bueno, también está la salud financiera. Entonces, cuando uno sabe cómo está tu salud financiera, y tu salud económica también, porque no pasa solamente la financiera, ¿qué sería? Sería cuánto dinero tengo disponible, líquido, para hacer frente a mis obligaciones diarias, mensuales, anuales. La económica es mi patrimonio completo, mis activos y mis pasivos, lo que tengo y lo que debo, ¿no? Eso habla de mi situación económica. Hay gente que está en una excelente situación económica, hay empresas que están en excelentes situaciones económicas, sin embargo, financieramente no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque no tienen la liquidez, ¿sí? Entonces, es importante ese equilibrio nuevamente, ¿no? Ese equilibrio entre lo económico y lo financiero, ¿no? Y poder contar con ese capital que uno necesita para hacer frente a sus obligaciones. Entonces, primero es eso. ¿Cómo estoy hoy, no? Y ¿cuáles son cuánto cuesta mi estilo de vida? Ese estilo de vida que hablamos al principio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto necesito sí o sí para llegar a fin de mes? ¿Cuánto presupuesto tengo para pasarla bien, para mis vacaciones, etcétera, ¿no? Bueno, yo como les compartió Mariana al principio, desarrollé un método en el cual dentro de este método está, así como está la parte emocional, está la parte financiera de, bueno, ¿cómo administro este dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante saber cómo estás? Decís, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Sí? Básico, decís, bueno, ¿cómo estoy y qué quiero? Vos vas al médico y decís, bueno, quiero ver cómo estoy porque me quiero sentir mejor, porque quiero correr una maratón, porque quiero dejar de tomar esta pastilla para el colesterol, porque lo que sea tu objetivo. ¿Qué quiero en todos esos planos que hablamos anteriormente? Y luego el tercer paso es, ¿cómo lo voy a lograr y cuándo me propongo lograrlo? Cada uno de esos objetivos, ¿sí? Y ahí es donde para mí es la clave del éxito, ¿no? Decir, no podemos decir, ay, bueno, yo quiero vivir de renta. Bueno, a ver, ¿qué edad tenés? ¿En qué estado de salud económico financiero estás? ¿Para cuándo lo puedes lograr? ¿Cuánto estás generando? ¿Cómo vas a ir cumpliéndolo, ¿no? Entonces, en ese paso a paso, es que decís, bueno, de esta manera es que puedo ir lográndolo. Quiero cambiar el auto, quiero mudarme, quiero comprarme una casa. Cada uno tendrá su propio objetivo. Bueno, ese objetivo hay que desmenuzarlo en cómo lo voy a lograr, cuándo voy a accionar, ¿sí? Y cuándo lo voy a lograr. Porque ¿sí? Muchas veces nos quedamos con el cuándo lo voy a lograr. No, cuándo lo voy a lograr, pero anterior a eso, ¿cuándo voy a accionar a cada uno de esos pasos
para lograrlo. Y así podemos verlo con el régimen, con el deporte, con, no sé, la lectura, con cada uno de los aspectos de la vida que cada uno quiera, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy, muy importantes a la hora de pensar en nuestras finanzas, que ahí, por supuesto, con el cómo lo voy a lograr, tiene que ver con, bueno, ¿cómo ahorro? ¿Cómo invierto? ¿En qué invierto? ¿Para cuándo invierto? ¿No? Bueno, como les decía anteriormente, está el test de salud financiera, que lo pueden hacer en mi página web, valelaco.com. Ahí es muy, muy rápido, les llega la respuesta automáticamente a su mail, con no solamente el estado de salud financiera en el que se encuentran, sino también con tips de cómo mejorarlo, ¿no? De cómo mejorar ese estado. Entonces, resumiendo, primero decimos qué quiero, qué es ese estilo de vida que es importante para mí, qué es ese éxito, qué quiero lograr en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo generar a mi dinero? ¿Sí? ¿Cuáles son mis fuentes de ingreso para lograr ese estilo de vida que quiero? Porque acá siempre me dicen, generalmente la respuesta siempre es, tengo que ganar más. Sí, sí, puede ser, pero no solamente ganar más, sino qué haces con eso que ganás. ¿Tiene coherencia con lo que querés? ¿O te estás gastando todo en el kiosco de la vuelta, en el par de zapatos, y no estás, por ejemplo, separando para tus vacaciones tan soñadas, ¿no? O sea, a veces se nos va el dinero en esos pequeños gastos hormiga, que muchas veces se dice, ¿no? Y nos alejan a cumplir lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? Entonces, con esa fuente de ingresos, ¿cómo administro esos ingresos? ¿Qué método sigo? ¿Qué porcentaje destino a cada aspecto? Entonces, ¿cuánto destino a mi estilo de vida mensual, anual? ¿Cuánto destino a mi protección? Y a mi protección me refiero, bueno, justamente a mi protección de mis ingresos, a mi protección de mis bienes. Y acá tenemos a Silvia como justamente gran experta en el mercado de seguros. Es muy importante justamente cómo aseguramos nuestros ingresos, cómo aseguramos nuestro patrimonio. Porque si no contamos con las herramientas financieras de manera inteligente, que sean coherentes con lo que tenemos, todo esto que estuvimos trabajando para lograr esa futura libertad financiera, ¿sí? El vivir de renta, esa jubilación, ¿sí? Puede estar muy amenazado por no tener la herramienta de protección correcta que nos permita, ante un imprevisto, saber que contamos con la protección necesaria, ¿no? Después, ¿cómo ahorro? ¿Qué herramientas cuento de ahorro? ¿Qué sistema llevo para el ahorro? Y por supuesto ese ahorro, ¿cómo lo invierto? Porque el ahorro es la base de la fortuna, como escuchamos, pero también ese ahorro hay que invertirlo, porque si no pierde poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo en palabras simples? Bueno, lo que podemos comprar. Yo, inclusive si nos vamos al dólar para ser internacionales, antes con un dólar, no sé, quizá te comprabas, no sé, una bebida. Hoy no te compras una bebida. O sea, ¿por qué? Porque el dólar perdió valor, ¿sí? O sea, también hay inflación para todas las monedas. Entonces, siempre necesitamos invertir ese dinero. Y ese dinero no solamente para que no pierda valor, sino para que crezca con la magia del interés compuesto, ¿no? Este interés que al reinvertirlo cada vez genera más y más dinero. Que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero, ¿no? Entonces, la gran pregunta que les hacemos junto con la Fundación Flor y la Fundación Aniel: ¿qué te comprometes a hacer hoy para vivir el estilo de vida que deseas? ¿No? Bueno, les pregunto, ¿qué se compromete cada uno a hacer hoy para vivir ese estilo de vida que desea? A ver si alguien se anima a compartirlo acá. Acá pregunta, mirá, Fátima, ¿cómo hago si el estilo de vida que llevo o que quiero no está alineado con mis ingresos? Ok, perfecto. Bueno, ahí lo que es muy importante justamente es ver diferentes formas, o ver cómo es que estás administrando esos ingresos, por un lado, ¿no? Si hay coherencia entre el estilo de vida que querés y la forma en que administras ese ingreso, porque muchas veces pasa esto que hablaba anteriormente, ¿no? Que ese ingreso termina siendo destinado a aspectos que no son importantes dentro de lo que nosotros realmente valoramos en nuestro estilo de vida, entonces por eso no logramos vivirlo, y también revisar justamente nuestras fuentes de ingresos y animarnos a pensar en otras formas de generar dinero, ¿sí? Porque, y ahí es donde justamente nuestra personalidad financiera, nuestras creencias inciden fuertemente, porque si operamos desde el miedo, desde la ahorrativa, o desde
desde que el dinero se gana con sudor y lágrimas, o que yo no soy merecedora de dinero, bueno, va a ser muy difícil justamente aumentar esos ingresos. Yo hablo muchas veces de la ley del tope, ¿no? Y esta ley del tope la saco de un libro de John Maxwell de liderazgo, que me encanta la frase, porque él habla del tope, ¿no? Y uno digo, bueno, ¿por qué no elevamos el tope de nuestros ingresos? O sea, todos, todas, tenemos un patrón del dinero, un patrón que, así sea el multimillonario, es como que tiene un tope. Dice, yo gano $1,000,000 por mes, pero de alguna manera me está costando llegar a los 2,000,000. ¿Por qué? Porque está programada para ese $1,000,000. Bueno, así cada uno con el dinero que genera. Bueno, tenemos que justamente trabajar nuestra personalidad financiera, nuestras creencias, aprender sobre diferentes modelos de negocio para elevar ese tope. Hoy se puede, hay un montón de oportunidades para generar dinero. Qué bueno, Vale. Espectacular. Acá dicen, bueno, también sacarme los miedos, ¿no? Que muchas veces nos impiden. No sobreexigirme para mantenerme saludable, ir como de a poco. Ponen también poner mis objetivos de vida y lo que quiero, ir aumentando el porcentaje de mis ingresos, lo decías vos recién, un poquito esto del tope, optimizar mi fuente de ingresos, analizar mi salud financiera como primer paso. Y todos estos conceptos, agrega Silvia acá, aplican a emprendimientos y a empresas de cualquier tamaño, ¿no? No solo a personas, vos lo decías antes, lo mencionabas. También para empresas, ya sea emprendimientos chicos, grandes, lo cierto es eso. Me quedaba con esto de la pasión y la perseverancia, ¿cómo nos podría cambiar la mirada si lo empezamos a ver desde la abundancia, ¿no? Conectando realmente con mi pasión. En lo personal, quienes me conocen saben que estoy en un momento especial de mi vida y sintiendo eso, conectando que donde realmente hay pasión y cuando podemos conectar con eso, entonces la perseverancia como que fluye de otra manera. Totalmente. Y eso, conectarnos con la abundancia, con la confianza, porque la abundancia viene mucho de la confianza total de que siempre va a haber, de que realmente tenemos mucho por entregar, tenemos, y que yo siempre pongo el ejemplo, y hace poco fui a Esteros de Liberá y decía, y acá está, y veía, ¿no? Cuando uno está tan conectado con la naturaleza, sí, donde es dentro de Argentina, que tiene como animales, yacarés, pájaros, o sea, todo tipo de animal, ciervos, bueno. Y ahí uno ve, se conecta constantemente con la naturaleza en persona, ¿no? Sin, como 100%. Y ahí te das cuenta, acá no hay ningún dinero y sin embargo ellos viven y están ahí y con su quietud, con su paz, y no están preocupados por estos temas, ¿no? Entonces, si un pajarito no está preocupado por tener la comida todos los días, sino que simplemente se ocupa de ir a buscar su alimento, ¿no? ¿Por qué nosotros como seres humanos estamos preocupados no confiando en que siempre va a haber, ¿no? Por supuesto que tenemos que actuar, yo no digo que seamos todos, bueno, no, yo no hago nada porque total Dios proveerá, ¿no? Sino, bueno, confiar en que Dios va siempre a proveer y hacer tu acción para que llegue, ¿no? Y ahí es conectar desde la abundancia. Marian, quiero simplemente compartir estos slides, así dijo compartir pantalla para seguir con las preguntas. Acá, desde la Fundación Flor, les agradecemos muchísimo por acompañarnos, y ahí tienen todas las redes de la Fundación, que son muchísimas, y la página web, flor.org.ar, y sus redes, que es @fundacionflor, para que todos los que son invitados desde la Fundación Aniel y de diferentes organizaciones puedan seguirnos, que es súper lindo todo el contenido que compartimos, ya somos parte todas, y bueno, estas también son mis redes, yo no tengo tantas como la Fundación, que es Vale Laco, todas son Vale Laco, o Vale Laco Inteligencia Emocional Financiera es en YouTube, ahí está mi página web también, y también tenemos la de la Fundación Aniel, que las redes son @fundacionaniel, y la página de Fundación Aniel es fundacionanielrd.com.
Ahora, bueno, muchísimas gracias y dejo de compartir pantalla para este espacio de preguntas y respuestas o que quieran compartir. Genial, Vale, muchas gracias. Acá hay algunas preguntas en el chat. Dicen, por ejemplo, ¿qué recomendás para bajar los gastos si no puedo aumentar mis ingresos para lograr estabilidad? Es una de las preguntas que aparece como... ¿Alguien? Bueno, una forma que se pueden recortar los gastos, primero visualizándolos, viendo qué gastos hay, porque muchas veces queremos recortar, pero realmente no sabemos a dónde se va nuestro dinero. A mí me sorprende que inclusive gente que cree a dónde se va, me dice, no, yo sé que gasto tanto por... Después cuando lo ve, dice, uy, mirá lo que se me está yendo en supermercado, ¿no? Y ahí yo... Siempre los gastos los agrupo en diferentes tipos, está el gasto fijo, el gasto variable, el imprescindible, el pasarla bien, el esporádico, hay muchos tipos de gastos, entonces primero poder identificar ese tipo de gasto y el que es fijo es fijo, ¿no? O sea, una vez que uno decide, por ejemplo, alquilar un departamento, una casa, bueno, ya está, ese es el alquiler que vas a tener, a no ser que tomes la decisión de un cambio importante de decidir, bueno, me tengo que mudar, porque no es coherente este gasto de este alquiler con lo que estoy generando, ¿no? Y ahí pues es un recorte importante, pero bueno, sin irnos a algo tan extremo como modificar los gastos fijos, que a veces es una muy buena solución, podemos ir a los gastos fijos que son como más chicos, como por ejemplo, no sé, los seguros o el cablevisión. Muchas veces uno llama por teléfono y te pueden hacer como... Un arreglo, te dicen, bueno, por tantos meses tenés un descuento, o sea, es trabajo, pero es un trabajo que vale la pena, porque cuando uno vuelve a pensar en, esto realmente tiene que ver con mi día a día, tiene que ver con mi felicidad, tiene que ver con el vivir el día a día que realmente quiero, no tiene que ver con tener más dinero por tener más dinero, sino tiene que ver con pasar tiempo con mi familia, tiene que ver con comer la comida con la que me quiero nutrir, con dedicarle tiempo al ejercicio que quiero hacer. ¿Sí? Así que ahí es donde vale la pena. Bien, ahí preguntan si podemos repetir el hilo conductor donde mencionabas creencias, sentimientos, hasta resultados. No sé si vos te lo acordás, igual Mónica ahí decirte que va a quedar grabada la charla, va a estar disponible, así que lo vas a poder ver, pero no sé, Vale, si vos... Sí. Nuestras programaciones o nuestras creencias nos llevan, que sería la primera P o C puede ser, nos llevan a pensamientos, esos pensamientos nos llevan a sentimientos, ¿sí? Esos sentimientos nos llevan a acciones, la acción repetitiva, cuando uno la repite se convierte en un hábito, que sería la H, y todo ese patrón nos lleva a un resultado, a diferentes, bueno, un resultado en cada aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el resultado? ¿Qué hace? Verifica esa creencia, esa programación que tenemos, ¿sí? Sí, genial. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta así en vivo. Acá ponen otra cosa, a ver, ¿qué acción te llevó a vos a cambiar que te ayudó? Dicen acá. Perdón. ¿Qué acción te llevó a vos a cambiar que te haya ayudado? Bueno, no puedo estar hablando horas porque justamente yo me dedico a esto porque soy mi primera alumna. O sea, como bien les contó Marian, yo viví en Inglaterra 9 años y 2 en Chile. Y cuando estaba en Chile con una bebita recién nacida, ahí es cuando despiden a mi marido de su trabajo y mi reacción emocional frente a esta crisis económico-financiera fue la que me reveló que yo tenía algo con el dinero, de mi historia con mi familia, etc. Y justamente ahí fue cuando hago este giro, después de empezar a desarrollar yo mi inteligencia emocional financiera, digo, acá hay algo con el... Nosotros teníamos ahorros, yo por mi personalidad financiera siempre tuve ahorros, siempre invertí, era súper prolija, pero no me vinculaba sanamente, entonces generaba poco... No lo disfrutaba, dije, es aburridísima esta vida así, la verdad que no. ¿Y por qué me preocupo tanto si tenemos 3 hijos súper saludables, los 2 varones, la mujer, estamos bien, o sea, está todo bárbaro, estoy viviendo, y sin embargo, estoy preocupada y no disfrutando de los primeros meses de vida de mi hija por esta situación, que por supuesto que no es fácil, quedarte sin trabajo en un país extranjero con 1 mes de indemnización, pues estamos hace nada más que 1 año en Chile, no es lo más lindo que te pasa, ¿no? Que aparte Santiago es muy caro. Pero bueno, no es el fin del mundo. Y ahí dije, para, esto no puede ser.
Y ahí fue cuando empecé a estudiar sobre la psicología del dinero, leí este libro de T. Harv Eker, Secreto de una mente millonaria, profundicé mis conocimientos económicos financieros porque siempre amé la matemática, de hecho arranqué estudiando administración de empresas, y ahí fue cuando empecé a desarrollar este método porque yo trabajé mucho con las inteligencias múltiples de Howard Gardner y con la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y dije, tiene que haber una inteligencia financiera, yo no sabía que existía en ese momento, no, pero no solamente financiera, tiene que haber una inteligencia emocional financiera. Y ahí lo que más me ayudó a mí, pero por mi personalidad financiera, fue justamente trabajar mis creencias y mi personalidad financiera, identificarla bien y realmente a través de diferentes técnicas, que yo fui mi propia maestra. Y hoy digo, qué placer hubiese sido haber tenido una Vale como yo que me acompañara, porque yo lo hice todo solita, ¿no? Pero bueno, hoy mi vida es totalmente distinta, hoy opero más de la abundancia, genero mucho más lo que generaba antes, hoy soy independiente, que con la Vale de antes no se hubiese animado a trabajar de manera independiente, hubiese querido el sueldo fijo, todo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco amplia la respuesta, pero me parece importante para que conecte con que, sí, hay para mí el aspecto emocional, y por eso pongo inteligencia emocional financiera, es el más importante para justamente después las decisiones financieras que tomemos en cuanto a nuestra forma de administrarlo, de generarlo, de invertirlo, sean mucho más eficientes. Qué bueno, Vale, gracias. Ahí como la última pregunta, porque ya estamos pasados, nos habíamos comprometido a que sea en una hora, ya nos pasamos unos minutitos, es ¿qué opinás de las deudas? Preguntan por ahí. Parece interesante, ¿no? Para este contexto. Bueno, está Robert Kiyosaki, el que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre, que habla de la deuda buena y la deuda mala. La gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué te endeudas? ¿No? Y si tenés un plan para pagar esa deuda. Muchas veces una deuda puede ser muy inteligente, ¿sí? Ahora, si es una deuda en la tarjeta de crédito para comprarte carteras, no, de ninguna manera, opino que es pésimo realmente. Ahora, si es una deuda para hacer crecer tu emprendimiento, excelente. Y ahí es donde, he aquí, nuestra resiliencia SGR, es una SGR para, en Argentina, que es justamente dentro de la fundación, bueno, no es dentro de la Fundación Flor, perdón. La Fundación Flor, también liderada por Andrea Grobo Patel, está la Resiliencia SGR, también liderada por Andrea, es una SGR, una sociedad de garantía recíproca, que lo que hace justamente ofrece beneficios para, por ejemplo, emprendedores, empresarios, de préstamos a unas tasas muy beneficiosas. Entonces, es una muy buena forma de tomar una deuda para hacer crecer tu negocio. Si vos te endeudás para invertir en algo que te va a hacer generar más dinero, excelente, bienvenida sea esa deuda, ¿sí? Sí, genial. Bueno, gracias. Muchas gracias, Vale. ¿Cómo vamos a hablar? Ay, por un lado, este calor demencial para el bien, está hablando. Ahí está, ahí lo silenciamos. Gracias. Vale, por toda la explicación, por toda tu, se siente, traspasa las pantallas la pasión que tenés por esto que haces, así que agradecida de compartir un espacio más con vos, y gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron acá con nosotras y con nosotros todo este tiempo, nos pasamos unos minutos, gracias Fátima, Fundación Añel, Fundación Flor, Silvia del comité, y bueno, que terminen muy bien el día, que tengan buenas noches, esto va a quedar grabado, así que si se perdieron alguna parte o si quieren recomendarlo, en un par de días ya va a estar disponible la grabación, gracias a todos y todas, que tengan muy buenas noches. Chao. Gracias.